cuidado de la salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de planificación familiar y la información en este campo, no solo es una intervención clave para mejorar la salud de los hombres y las mujeres, sino que es además un derecho humano. Todos los individuos tienen derecho al acceso, la elección y los beneficios del avance científico en la selección de métodos de planificación familiar. La elección de un determinado método anticonceptivo es una opción voluntaria ante las ventajas y los inconvenientes que éste representa respecto a los demás. Por lo tanto, es necesario dar una información adecuada sobre cada uno de los métodos anticonceptivos para que se produzca una elección informada y objetiva, teniendo en cuenta las características de los usuarios. Para tratar este interesante tema, hemos querido en esta ocasión invitar al doctor Andrés Ayón Gencuón, especialista en ginecobstetricia, con quien conversaremos ampliamente de esto luego de ver esta nota preparada por producción. Amigos y amigas, bienvenidos a Viva Mejor. Sintonícenos. Hoy en día, los métodos anticonceptivos son una solución para las mujeres que no desean embarazarse, ya sea porque no se sienten preparadas o nunca se ven en el rol materno o por razones similares. Existen varios tipos de cuidados para prevenir el embarazo, como el implante, que es una varilla pequeña y delgada de la forma de un fósforo. Este se coloca justo debajo de la piel del brazo y tiene un 99% de posibilidades de evitar la gestación. Otro método es la inyección anticonceptiva. Este puede ser colocada por una enfermera o un médico que lo hace seguro, práctico y discreto. Tiene un 94% de posibilidades de evitar el riesgo de embarazo. Un medicamento que se toma a diario son las píldoras anticonceptivas y tienen un 91% de posibilidades de impedir el embarazo. La planificación familiar natural también se llama calendario de fertilidad y puede ser eficaz si usted y su pareja son muy cuidadosos. Tendrá que mantener buenos registros para saber cuándo se encuentra fértil. Y durante las épocas que sea fértil, tendrá que evitar las relaciones sexuales o usar un método de barrera. Los anticonceptivos permanentes le proporcionan una protección duradera contra el embarazo, pero solo debe colocárselo si se encuentra 100% segura de que no desea tener hijos. Amigas y amigos, bienvenidos a este su programa Viva Mejor, su médico en casa, transmitido desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy trataremos un tema controversial, importante conocerlo, importante saberlo y sobre todo manejarlo con mucha responsabilidad. Hablamos de los anticonceptivos, la anticoncepción, como los médicos la llamamos. Para esto he invitado el día de hoy a nuestro querido amigo, el doctor Andrés Ayón Gencuón, de quien damos paso para mencionar brevemente su trayectoria profesional. El doctor Andrés Mauricio Ayón Gencuón es médico graduado aquí, en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es médico especializado en ginecología y obstetricia por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene además una subespecialidad en medicina perinatal, título obtenido también aquí en nuestra universidad. Cualquier contacto con el doctor lo pueden hacer ustedes, directos amigos, a los teléfonos 04-244-7079, su teléfono en este caso móvil, el 099-7572-784. Su consulta privada se encuentra en la Torre Médica Alcíbar, ubicada en Coronel 207 y Cañar, segundo piso, consultorio 205.
Mi querido Andrés, bienvenido a este tu programa, bienvenida a esta tu casa. Un gusto tenerte aquí y vamos pues a continuación a tratar este importante tema, ¿no? Quiero pues que, bueno, ante todo nos digas a qué llamamos nosotros, para que nuestros amigos lo entiendan de mejor manera, anticoncepción. Bien, muchas gracias por invitarme al programa. La anticoncepción es clásicamente lo que se ha denominado el evitar embarazar. El evitar embarazar incluye varios factores. Implica cuál es la motivación, por qué una mujer decide que no desea embarazar. Inicialmente porque planificar una familia es importante. Otras situaciones pueden ser situaciones médicas, donde sea importante que una mujer no embarace. Y otro tipo de situaciones que pueden ser incluso hasta sociales. Uno de los aspectos importantes que mencionabas al principio en la introducción era el derecho a estar informado. Y es una de las cosas que nos motiva en esta entrevista, porque actualmente la anticoncepción se maneja de una forma un poco discrecional. De tal manera que se olvida, y se olvida mucho, que la mujer tiene que estar informada respecto a los métodos. Y en eso estamos fallando, en la información que se le está dando a las pacientes, a las mujeres, respecto a qué esperar de un anticonceptivo, cuándo cambiarlo o hasta cuándo usarlo. Tú que mencionas, en este caso, la anticoncepción, hablas de la mujer, en este caso, como la persona que tiene que decidir o tomar en cuenta qué método anticonceptivo utilizar. ¿Pero solamente esto es campo de la mujer o también el hombre tiene la facultad como persona de elegir en un momento dado qué método de anticoncepción desea utilizar? Tomemos en cuenta pues que obviamente la concepción humana se debe a la unión de dos personas, hombre, mujer. Entonces, en este caso, tú hablas de la mujer, enfocas un poco a la mujer, pero ¿qué pasa con el varón, con el hombre en estos casos? Es evidente que la anticoncepción debe ser tomada en cuenta desde un punto de vista de pareja. Los dos deberían escoger. Sin embargo, debemos considerar una situación importante. En los tiempos actuales, la forma en que está la sociedad actuando hace que la mujer sea más independiente. El hecho de usar uno u otro método anticonceptivo tiene un 75% de decisión de la mujer más que del hombre. Quizás en pocas ocasiones o en menos del 25% en el que el hombre influye, son parejas, digamos, de alguna forma estables, que han estado juntas mucho tiempo. ¿A qué atribuyes el hecho de que el 75% de las situaciones o momentos tenga que la mujer, en este caso, decidir por qué método ir o qué método utilizar? Porque actualmente las mujeres son más, como dije hace un momento, las mujeres son más independientes, las mujeres dirigen su destino. No es como antes, donde le pedían permiso al hombre para cualquier cosa. Actualmente la mujer toma sus propias decisiones y la anticoncepción, pienso yo, que es una de esas. Si bien es cierto, el hombre podría influir de alguna manera, estamos hablando de que son sustancias, son aparatos, son hormonas que se administra la mujer en el cuerpo de ella, en cuyo caso creo yo que debe ser respetada esa decisión y esa libertad de la mujer. Correcto. Ya que hablas de sustancias, ya que hablas de compuestos químicos, métodos en este caso de anticoncepción quirúrgica, no quirúrgica, que es lo que conocemos los médicos, ¿podrías enfocar un poquito más cómo se clasifican o cómo están distribuidos en el mercado este tipo de métodos anticonceptivos? Bien, en una forma un poco general, podríamos decir que la anticoncepción puede ser permanente o puede ser transitoria. Permanente, estamos hablando de mujeres que deciden que nunca más volverán a embarazar. Y las transitorias significan son mujeres que deciden hacer planificación familiar y deciden que dejan para después o aplazan su deseo de ser mamá. Esa es la primera forma en que podríamos clasificarlo, en los permanentes y en los transitorios. También podríamos clasificarlos en el tipo de anticonceptivo que se usa, que pueden ser de barrera o pueden ser anticonceptivos hormonales. En los de barrera tiene mucho que ver el hombre, porque los más importantes son los preservativos, masculinos o femeninos, donde realmente tienen mucha importancia en este punto. Los otros anticonceptivos son los hormonales. En los hormonales,
tenemos dos formas de darlos. Pueden ser por dispositivos o pueden ser a través de pastillas o de inyecciones. Depende de la utilidad. ¿Estos dispositivos pueden ser transcutáneos? O, así es. O colocados por debajo de la piel, en este caso, o también pueden ser dispositivos que pueden ser colocados intravaginalmente. Sí, es correcto. Los dispositivos pueden ser colocados transdérmicos o pueden ser colocados intrauterinos o puede ser incluso cuando se administra a través de parches, ¿no? Todos son sustancias extrañas a la mujer. No se administran directamente a la sangre. Tienen la ventaja de poder estar largo tiempo y la mujer prácticamente se despreocupa del problema de estar diariamente o mensualmente tratando de cuidarse. Al ser, en algunos casos, medicamentos o ser, en este caso, sustancias que pueden generar rechazo en la persona que los utiliza, ¿cuáles son, desde tu punto de vista o en tu experiencia, las reacciones o que más comúnmente se ven al uso de estos? Bien, de nuevo, es muy importante el conocimiento de la mujer respecto a lo que se le está administrando. Estamos hablando de sustancias que están ingresando a su cuerpo, son hormonas. Si nosotros consideramos que son medicamentos de libre venta, pues se está tomando muy a la ligera este asunto, porque son medicamentos que se lo recomienda a la amiga, se lo recomienda al familiar, de tal manera que no conocen solo parte del problema. ¿Qué problemas puede darnos uno u otro medicamento? Los medicamentos en sí pueden dar situaciones que pueden ir desde los dolores de cabeza, que pueden pasar hasta alteraciones hepáticas, o puede incluso dar problemas acerca de varices o incluso metabólicos donde la paciente sube involuntariamente de peso o baja involuntariamente de peso. Puede dar cualquiera de esas situaciones. Es importante conocer todo esto para saber qué acciones deberíamos tomar. Asimismo, los anticonceptivos no hormonales, que son por dispositivos como la T de cobre, los dispositivos intrauterinos no hormonales, también puede dar problemas de sangrados excesivos o problemas de infecciones no deseadas. Correcto. Muy bien, qué interesante todo lo que estamos revisando esta mañana, amigas y amigos, a través de Viva Mejor, su médico en casa. Producción me está indicando que hay una llamada por interno. Por favor, buenos días. Estamos prestos a escuchar su comentario, su pregunta de esta mañana. Aló, buenos días. Buenos días. Un cordial saludo desde la provincia de Napo y una cordial felicitación por excelente programa. Muchísimas gracias, señora, por ser una televidente fiel en este caso. Estamos prestos a su pregunta, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿el mejor método anticonceptivo sugerido para una madre lactante? Y quiero saber si es que el método dado por hormonas, sea aplicado en el brazo o por vía oral, altera la leche materna y algún efecto colateral para el bebé. Y por favor, yo quisiera que me sugieran el mejor método anticonceptivo para una madre lactante. Muy amable, buenos días. Gracias por vuestra pregunta, mi estimada amiga. Su pregunta será contestada en breve. Si me lo permites, Andrés, pasamos a unos mensajes comerciales. Regresamos con este interesante tema sobre anticoncepción. Señora, por favor, no se mueva el televisor, que su respuesta o su pregunta será respondida después de este bloque comercial. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor.
En el bloque anterior, hablando sobre anticoncepción, mencionábamos qué eran los métodos anticonceptivos, qué tipos de métodos anticonceptivos pueden las personas utilizar, y una televidente amiga nos hizo, pues mi querido Andrés, una pregunta que pasamos en este momento a responder. Ella nos mencionaba en una mujer gestante qué anticonceptivo sería el idóneo en este caso. Si nos puedes responder aquello, por favor. Bien, buenos días. La anticoncepción clásicamente se consideraba un anticonceptivo. El problema es que en el tiempo se logró ver que mujeres que daban de lactar embarazaban con una frecuencia muy alta. Por eso se empezó a dar anticoncepción para la lactancia. Inicialmente se comenzó dando pastillas utilizando solamente progesterona. ¿Por qué progesterona? Porque de lo que hacía daño y lo que tenía problemas con la lactancia y lo que pasa a través de la leche son los estrógenos. Por eso la progesterona era ideal para este tipo de anticoncepción. Actualmente, la mejor anticoncepción para mujeres que dan de lactar es pastillas que tienen solamente progesterona, no estrógenos. Adicionalmente, hay inyecciones que se utilizan para eso. El problema es que la progesterona, cuando se aplica progesterona, tanto oral como intramuscular, es que la menstruación suele alterarse mucho, de tal manera que muchas mujeres se sienten incómodas respecto a esto. Por eso la información es importante. Básicamente esta alteración de la menstruación, que puede darse con la ausencia total de la menstruación durante muchos meses, incluso durante un año, o también con la presencia de sangrados que pueden darse durante demasiado tiempo, que puede resultar incómodo, pues es una información que debe darse a la mujer para que lo tomen, se adapten y lo tomen como una forma normal. El implante que usted me preguntaba es uno de los mejores métodos que hay actualmente, el implante transdérmico en este caso, es uno de los mejores métodos que hay actualmente disponibles, tanto como eficacia como para los efectos colaterales. De todos modos, debe saber usted que realmente el implante es un método bastante bueno y si usted desea utilizarlo como alternativa, creo yo que está muy bien y debería utilizarlo. Pero el ideal realmente son las pastillas que se toman diariamente y constantemente durante todos los meses. En lo personal, creo yo que es el mejor porque en cualquier momento uno puede suspender esa medicación y cambiarla. La decisión es suya. Al suspender la medicación, inmediatamente la persona puede concebir. ¿No hay que esperar un tiempo o se tarda un tiempo en que la persona o que la mujer en este caso vuelva a ovular o su ovulación se dé normalmente? Hay un periodo para todos los anticonceptivos que se llama periodo de ventana, en el cual una mujer, luego de utilizar un anticonceptivo, no logra embarazar. Ese periodo de ventana es variable de acuerdo al anticonceptivo. Con los anticonceptivos orales puede ser tan largo como 9 meses o un año. Con el implante transdérmico, que sugería nuestra televidente, el regreso a la fertilidad en la mayoría de los casos es casi inmediato. Casi inmediato. Cuéntanos algo. Hablamos de una mujer que recién, en este caso, parió, llamémosle así, y que comienza su periodo de lactancia. ¿La lactancia como tal es un método de anticoncepción natural? Sí, la lactancia, debido a las hormonas que hace que el mismo cuerpo las produzca, evita la ovulación. Pero lo hace en un porcentaje alto, no un porcentaje tan alto como los anticonceptivos, lo hace en un porcentaje alto, por eso anteriormente se lo utilizaba como método anticonceptivo, pero no es suficiente, porque se ha demostrado que después de algún tiempo de la lactancia, hay periodos o hay momentos en que la paciente vuelve a ovular, aunque sea de una forma esporádica, y son esos casos en los que la paciente vuelve a quedar embarazada. Y la excusa que ponen, bueno, si yo estaba dando de lactar, ¿por qué salí embarazada? Es. Y es porque realmente es una explicación importante, o sea, no es un anticonceptivo eficaz tan fuerte 100%. Y tan eficaz en este tipo de cosas. Entonces, por eso hay que ayudarle un poco respecto a esto. En este sentido, la fisiología nos dice que la prolactina
que es la hormona que estimula la producción de leche en las mamas. En estas etapas de la vida, en estos momentos de la lactancia, es cuando más prolactina tenemos en el cuerpo. Esta prolactina también, por otro lado, inhibe, tengo entendido, la ovulación en parte. Ese vendría a ser en parte el mecanismo que tú estás indicando en estos casos, ¿verdad? Eso es correcto. La prolactina evita la ovulación, es cierto, pero el cuerpo de la mujer llega un momento en el que ya hay tanta prolactina o en el cuerpo que la paciente llega a adaptarse a esto y de tal manera que la ovulación puede volver a aparecer en el cuerpo. O sea, se puede dar, se puede iniciar independiente de la cantidad que haya de prolactina en sangre. Eso puede pasar, eso definitivamente puede pasar. Qué interesante todo esto, directos amigos, efectivamente, hablando sobre anticoncepción. Por favor, las personas que nos están viendo, los invito a que nos escriban por redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, o también nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, ¿no? Otra pregunta, mi querido amigo, es ¿qué cambios producen normalmente los anticonceptivos en las personas que lo toman? Hay muchas personas, y claro, algo de esto mencionaste en el bloque anterior, mujeres que evitan hacerlo o evitan tomarlo porque aumentan de peso, porque pueden incluso generar alteraciones del ánimo o de la conducta. ¿Qué hay de cierto en esto? Bien, los anticonceptivos actuales son diferentes a los anteriores. Antiguamente, los anticonceptivos estaban formados por hormonas que producían muchos problemas. Y el problema inicialmente es que no eran específicos para ciertas cosas. Con el avance del tiempo, los anticonceptivos son cada vez más específicos, las sustancias son cada vez más puras. Es decir, menos efectos colaterales. Menos efectos colaterales, y es menos frecuente con los anticonceptivos actuales, tanto los orales como los inyectables, es menos frecuente que haya complicaciones. De hecho, las industrias farmacéuticas se preocupan mucho respecto a este tipo de situaciones. Tanto es así que se ha demostrado en el tiempo que la incidencia de cefaleas, que era el primer problema que teníamos con los estrógenos y la progesterona, y más con los estrógenos, es una complicación que cada vez se ve menos. El aumento o la disminución de peso depende de la persona. En eso se trabaja bastante. Los anticonceptivos actuales tienden a no alterar el peso de las pacientes, pero hay pacientes, porque existe un asunto intrínseco a cada mujer, donde el aumento o la disminución de peso depende de su propio metabolismo. Allí depende del médico tomar la decisión correcta de cuál medicamento es el más adecuado de acuerdo a cada persona. Correcto, correcto. Muy bien, mi querido Andrés. ¿Y cuáles son los factores, en este caso, que una persona debe tomar en cuenta antes de escoger un método anticonceptivo? Lo idóneo en estos casos, claro está, sería pues una revisión médica para que sea el mismo facultativo, el profesional de la salud, el que le diga a la persona qué anticonceptivo es el más indicado o el más adecuado a utilizar. En tu experiencia, ¿qué factores debe, por lo tanto, una persona tomar en cuenta antes de comenzar una anticoncepción? Es una pregunta muy importante porque cada factor debe ser analizado de acuerdo a cada situación. El primer ejemplo que doy es una situación de frecuencia. Los anticonceptivos deben ser escogidos no tanto por su efectividad en este punto, sino por la frecuencia en que la mujer tiene relaciones. No es lo mismo una mujer casada, una mujer con pareja estable, a una mujer que tiene relaciones de vez en cuando, en la cual tenemos que escoger algún tipo de anticonceptivo. Parecería obvio decir que las mujeres que tienen relaciones con poca frecuencia deberían escoger un método que no tenga el seguimiento o que no sea tan, ¿cómo diría yo?, tan riguroso en su seguimiento. En cambio, quienes tienen relaciones con cierta frecuencia, con una frecuencia ya determinada, pues debería escogerse un anticonceptivo que sea muy a largo plazo. El ejemplo, una situación de una mujer que tiene relaciones con poca frecuencia podría ser los preservativos. De pacientes que ya tienen relaciones con frecuencia, estamos hablando de anticonceptivos ya hormonales. Los hormonales definitivamente son los mejores en este tipo de situaciones. Cuando una mujer recién comienza su vida sexual,
voy a dar una opinión más bien personal respecto a eso. Correcto. Creo yo que debería comenzar con anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque si hay algún efecto colateral que pudiese aparecer en su momento, pues puede detener la medicación o puede detener el medicamento y cambiarlo de pronto. En cambio, cuando utiliza los inyectables, o utiliza los de depósito o utiliza los de dispositivos, pues se vuelve un poco más complicado el retirarlo y esperar a que su situación mejore. Cuando una mujer ya se ha adaptado, ya ha pasado algún tiempo, sí le sugeriría yo cambiar a medicamentos de largo uso, por ejemplo, inyecciones mensuales o inyecciones cada 3 meses, o incluso los mismos dispositivos que pueden durar de 3 a 5 años aproximadamente. Y finalmente, digo yo, hay una situación mayor, que hay pacientes que no pueden tomar anticonceptivos orales o no pueden tomar hormonas o no se les puede administrar hormonas por diferentes razones. Esos pacientes creo yo que son factibles de ser recetadas con dispositivos no hormonales como la T de cobre. Correcto. Por ejemplo. Muy bien, parece que tenemos una llamada que está en estos momentos entrando. Muy buenos días, estamos prestos a contestar su duda. Muy buenos días, un gusto saludarles y felicitarles por su programa. Quiero hacerle una consulta al doctor. Realmente yo utilizo método anticonceptivo inyectable. Quería saber si de pronto hay métodos anticonceptivos inyectables con baja composición, más bien que no me afecten a mi organismo. ¿Cuál me podría recomendar y qué tiempo al utilizar el método anticonceptivo, si yo deseo dejar de utilizarlo y tener un bebé, en qué tiempo, digamos, yo podría salir embarazada? Esa es mi consulta. Muchas gracias por su pregunta, mi estimada amiga. Esa pregunta la vamos a responder, mi querido Andrés, después de esta pausa comercial. Amigas y amigos, no se vayan. Esto es Viva Mejor desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mejor, su médico en casa. El programa de hoy estamos tratando sobre lo que es la anticoncepción, métodos anticonceptivos. Andrés, en el bloque anterior recibimos una llamada donde una televidente amiga nos preguntaba sobre qué método inyectable podría utilizarse que no genere o no ocasione tanto estrago. ¿Qué nos dices al respecto? Bien, escuché la pregunta y lo que sugiere es que anticonceptivo inyectable no podría traer ningún tipo de situación que altere la vida normal de una mujer. La respuesta podría ser ninguno, porque realmente estamos hablando de sustancias extrañas al organismo. Son fármacos que pueden ocasionar cualquier tipo de problema o quizás ninguno. En realidad, la única solución de eso es aplicarlo y esperar y ver qué problemas tiene y cambiarlo de acuerdo a esa situación. Respecto a las dosis que mencionaba, cuál podría ser de menor dosis, en realidad todos los inyectables que sean mensuales o trimestrales dan dosis bajas y dosis que están medidas y que realmente las va a liberar de alguna manera poco a poco. Entonces todos realmente van a liberar la dosis adecuada de anticoncepción. El problema es que no toda mujer reacciona de la misma forma, porque depende de su masa corporal, depende de la cantidad de tejido graso que tenga y depende de lo intrínseco que tenga la paciente para desarrollar o no algún tipo de síntoma. De hecho,
uno de los mejores anticonceptivos que se utilizan en otros países, como la inyección de los 3 meses, que podría ser la ideal, debido a que solamente se pone cada 3 meses y no tiene que preocuparse cada mes por componérselos, no ha tenido tanto éxito en nuestro medio, porque aquí a nuestras pacientes, muchas de ellas han desarrollado o han tenido problemas de retención de líquidos a largo plazo. Además de que después de utilizar esa inyección de 3 meses, hay periodos muy largos en los que puede volver la menstruación. Entonces, no solamente es el hecho de que no vuelva o sea, que no pueda quedar embarazada inmediatamente, sino que el regreso a las menstruaciones normales es bastante tardío. Más. Y es una situación normal, porque una inyección de 3 meses es una inyección de depósito. Al ser de depósito, nosotros no podemos controlar cuál es su duración, porque depende, como repito, de las enfermedades que tenga la paciente o del tejido graso que esté alrededor. Correcto. Andrés, la gente habla mucho de esto y la gente menciona a veces de forma tal vez un poco indiferente o indistintamente estrógenos, progesterona. Sabemos que los anticonceptivos hormonales están conformados por estas dos sustancias. Para que nuestros amigos entiendan un poquito mejor ya la parte fisiológica, ¿qué diferencia hay entre un estrógeno y una progesterona? En este caso sabemos, sustancias que el cuerpo mismo produce, pero que también están presentes en estos medicamentos. Por favor, si nos puedes didácticamente indicar qué es cada uno de ellos. Bien, los anticonceptivos fueron hechos de tal manera que imiten al ciclo menstrual normal de la mujer. Imiten y engañen, porque en realidad es imiten al ciclo menstrual, pero que no permitan que el óvulo sea expulsado, que eviten Correcto. La ovulación. Inicialmente se trabajaba con medicamentos que tenían estrógenos y progesterona. Los estrógenos son importantes en la primera fase del ciclo y la progesterona son importantes en la segunda fase del ciclo. Por eso tenemos anticonceptivos combinados que tienen las dos hormonas. Como todo avanza y como la progesterona finalmente termina convirtiéndose en estrógeno y posteriormente, se logró demostrar y se logró trabajar con medicamentos que solamente tienen progesterona. Y bueno, visto de esa manera dicen, ¿por qué no todos los anticonceptivos tienen solamente progesterona? Con eso estaríamos bastante bien. Claro. Pero, como bien vemos de nuevo, todo tiene un pero. O sea, son sustancias que si no producen una cosa, producen otra cosa de alguna manera. Entonces, la progesterona es buena en ese sentido, en el sentido de que al quitarle los estrógenos a los anticonceptivos, quita muchos de los problemas colaterales, como la subida de peso, como las cefaleas, pero en cambio se agregaron otros problemas diferentes. Uno de ellos es el desarrollo a largo plazo de osteoporosis, que tan importante es nuestro tiempo ahora la osteoporosis y que estamos tratando de evitarla. Entonces, la progesterona usada a largo plazo puede llegar a ocasionar osteoporosis, si no es adecuadamente dosificada. Administrada en este caso, ¿no? Y además, cuando dábamos estrógenos y progesterona, era maravilloso para la mujer. O sea, depende también de la parte cultural. Porque los ciclos menstruales eran regulares. Los veían cada mes como los veían antes de usar los anticonceptivos. Pero cuando aparecieron las píldoras con solamente progesterona, estos ciclos se alteraron, de tal manera que hubo pacientes que veían, qué sé yo, en el año, menstruación 3 veces en el año, 4 veces en el año, y de pronto no veían más, lo cual preocupó mucho a nuestra sociedad y a nuestras mujeres. El problema no es problema, porque realmente eso no tiene ninguna importancia, y era una cuestión de adaptación social, adaptarse a no menstruar, y era simplemente eso. Todavía tenemos resistencia a ese tipo de situaciones, porque hay la creencia de que si no menstrua, la sangre se queda dentro de ella, lo cual no es cierto. Así es. No es que se queda dentro de la paciente, es simplemente que no se forma. Y entonces, de nuevo, es una cuestión de acercamiento a su médico, a su ginecólogo, para que tome las decisiones correctas, decir hasta cuándo es un riesgo y hasta cuándo no es un riesgo hacer ese tipo de situación. Conocer en este caso lo que vamos a hacer o lo que vamos a administrarnos en un momento dado como método anticonceptivo, correcto. En este caso, consultar al médico, consultar al ginecólogo, al médico de confianza, para tomar una decisión, amigas y amigos, acertada. Andrés, tú sabes que este tema
esta anticoncepción de la que estamos hablando es algo que no deja de estar exento de mitos. Tú sabes que aquí tenemos para hablar de muchos mitos que pueden ser muchas veces reales como también pueden ser falsos. Entonces demos paso, si me lo permites, al primer mito del día de hoy. Si producción me puede ayudar al respecto, por favor. Bueno, esto es interesante, ¿no? Dice ahí, la pastilla anticonceptiva. Y esto es algo que se pregunta las personas y es un motivo de consulta frecuente en los médicos, me imagino yo. ¿La pastilla anticonceptiva aumenta el riesgo de sufrir cáncer? Inicialmente, la pastilla anticonceptiva estaba formada por dosis muy altas de estrógenos. Los estrógenos están relacionados o de alguna forma están relacionados al cáncer de seno, al cáncer de mama y al cáncer de endometrio. Inicialmente sí produjeron o sí las primeras pastillas sí producían, sí aumentaban el riesgo de cáncer. Y de hecho las pastillas anticonceptivas con estrógenos sí están contraindicadas en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Pero actualmente, desde que se pone estrógeno o desde que se administra, desde que se administra progesterona a las pastillas, a las combinadas, o desde que se utiliza solamente progesterona, ese riesgo prácticamente está abolido, minimizado, excepto en los pacientes que ya tienen cáncer de mama, porque los cáncer de mama suelen ser, en un porcentaje importante, estrógeno dependientes. ¿Qué significa eso? Significa que uno puede, dándole estrógeno al paciente, hacer que una paciente que tenga un cáncer de mama estrógeno dependiente empeore o que aparezca un cáncer de mama que ya lo tenía, digamos, pendiente. En pocas palabras, estamos alimentando a ese tumor en desarrollo si estamos dando estrógeno a la paciente, a Así la persona. ¿No? Pero adicionalmente debería decir algo más. Los anticonceptivos combinados actuales tienen una dosis tan baja de estrógenos, que ese riesgo es mínimo y casi nulo muchas poco veces, importante. Ok. Muy bien, mi querido Andrés, parece que hay una llamada. Por favor, buenos días, viva mejor, su médico en casa. Gracias, muy buenos días. Una consultita al doctor que me inquieta desde hace mucho tiempo. ¿La escuchamos? Ya, gracias. Una persona soltera que nunca se ha cuidado con ningún medicamento y adquiere osteoporosis a cierta edad, ¿a qué se debe? Porque como escucho que ese medicamento que no produce estrógenos o algo así, produce osteoporosis. Entonces mi duda es, alguien que nunca tomó anticonceptivos ni nada de eso, ¿por qué adquiere osteoporosis, doctor, que es una enfermedad sumamente grave? Si es, por favor, me absuelve esa consultita, muy amable. Muy bien, Andrés, interesante pregunta, mi querida amiga. Gracias por hacer su llamada. Vamos a responder esta duda, este interrogante, después de estos mensajes comerciales. No se vayan, esto es Viva Mejor.